siento con el compromiso más grande que pueda tener un ser humano, porque la responsabilidad de ser alcalde de Montelíbano conlleva muchas cosas. Pero de la mano de mi Dios y de la mano de este grupo de trabajo tan importante y de la mano de todas aquellas personas que se quieran sumar a esta causa, que es especialmente la transformación de Montelíbano. Acuérdense que aquí no tenemos buenos servicios públicos, estamos muy mal de empleo, hay muchas necesidades. Entonces, me siento con la energía que me da mi Dios y que me da este compromiso y que la pongo al servicio de la comunidad. Primero, optimizar los servicios públicos, porque el agua en Montelíbano no es potable y el alcantarillado no funciona, entre otros. Llevar al hospital a segundo y con proyección a tercer nivel. Organizar una cantidad de vías, porque nuestro corregimiento está incomunicado con la cabecera municipal. Especialmente estoy preocupado por la infancia y la adolescencia, que la están convirtiendo en viciosos. Nos están volviendo clientes del vicio. Prestarle atención a eso para tener un Montelíbano con muchos profesionales, lleno de oportunidades de estudio, tanto primarios, secundarios como universitarios. Prioridades son muchas, pero tenemos que trabajar todos en conjunto para crear el empleo, producir, que Montelíbano es pobre porque no producimos casi nada. Vamos a producir, vamos a concientizar a nuestra gente que tenemos que producir, tenemos que trabajar para dejar de estar pidiéndole ayuda a todo el mundo, y tenemos que ser independientes para que las familias vivan con dignidad y se acabe el negocio de muchos políticos que los someten cada 3 años y medio a unas situaciones paupérrimas y los engañan en épocas de elecciones. Se va a acabar ese negocio. Invito a todos y cada uno de los ciudadanos, a los niños que no tienen cédula también, a que se vinculen a estas campañas, a todo el incrédulo que primero que todo cree en Dios, en este proyecto, y analicen lo que estamos proponiendo en nuestro programa de gobierno y en todas las intervenciones que tendremos por todos los medios y personalmente también, a que se vinculen a esta campaña, que no es la mía, es la de todos, de toda una comunidad que está pidiendo una transformación, pero a gritos. A eso los invito, para que en Montelíbano podamos volver a reír, a sonreír. En Montelíbano vivimos preocupados, angustiados, endeudados. Eso es lo que yo quiero, que aquí volvamos a ser como éramos antes, felices. Tengo un compromiso especial con este partido. Desde hoy empieza a crecer, porque es el apoyo con sus principios, con sus valores, con todo el compromiso que tiene para que este verde vuelva a reinar en Montelíbano. Y este partido será el punto de desarrollo de toda una comunidad. Muchas gracias a todos los directivos del Partido Verde y a todos los que nos han dado la oportunidad de lucir este color y este partido con orgullo. Gracias.